Hola amigos de internet, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, vuelvo a hacer un video en mi canal de YouTube y esta vez para presentarles algo que había hablado en otro momento cuando hice mis videos de contando mi historia de gustos y era algo que estuve buscando durante mucho tiempo, 21 años prácticamente que no veía este video. Finalmente pude digitalizar el VHS que tenía grabado del especial de Match Music sobre Woodstock 99, donde aparezco brevemente yo. Y bueno, estoy haciendo este video para presentárselos. No voy a dar muchas más vueltas. A continuación lo van a ver. Y después, lo interesante es que voy a dejar también en mi canal las 2 horas del especial de Match Music con todos los artistas tocando y las entrevistas. Así que espero que les interese y que les guste. Y bueno, nada, ahí van a ver el video a continuación, donde aparezco yo con 23 años y hablando de una manera muy distinta a la que hablo hoy. Así que bueno, espero que les guste. Nos vemos. Ok, aquí estamos con el amigo que nos prestó la bandera. ¿Qué haces, loco? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás a full o no? Estoy a full, sí, esto es increíble, me vengo hasta acá. 3.000 millones de kilómetros, vale la pena, macho. ¿Vale la pena? Vale la pena. Che, ¿de dónde sos? ¿De qué parte de Buenos Aires? De Don Torcuato, así un saludo a la gente de Villa de Mayo también, que me querían ver a Korn. Y yo los vi por ellos, vi Korn, fue espectacular, muchachos. Espero que lo pasen, porque fue espectacular, espectacular, terrible. Y bueno, ahora Dave Matthews muy bueno también, y esta noche Metallica la ¿Sos, viniste solo de allá de Argentina o viniste con algunos amigos? No, encontramos otro flaco vía internet. Y después nos encontramos en Nueva York con más gente y vinimos en una camioneta, así todo argentino, ¿viste? Todo bardeando mal. Todo bardeando mal. ¿Estás parando allá en el camping? Sí, estamos acá parando. Incluso, bueno, nos perdimos un par de bandas porque llegamos tarde, pero bueno, está todo bien. ya, eso se perdona. Sí, la onda con la gente, conté un poco de eso porque es terrible. Viste que hay muy buena onda entre todos, son todos diferentes ondas, por ahí gente de diferentes, hasta diferentes culturas y todo bien, ¿no? Sí, eso por ahí, en Argentina, acá no podría ser, pero bueno, lo importante es que acá vos pedís cualquier cosa y te ayuden, está todo bien. La verdad que con la gente americana, la mejor onda, y bueno, las chicas espectaculares, ¿viste? Espectaculares. Pero también está lleno de latinos y de argentinos que también te ayudan en todo, así que si pueden, el año que se haga, el próximo vengan. Júntense la guita y vengan porque es espectacular, macho. Bueno, el chabón que estaba acá, está haciendo el aguante acá con la bandera, el argentino, otro más. Acá en el medio del gusto, cagado un poco de calor, pero con toda la onda. Bueno, seguimos aquí en el gusto. Y aquí estamos y volvimos al escenario ese, ¿por qué? Porque Dave Matthews Band está arriba del escenario, vos lo podés estar viendo, hay muchísima gente y bueno, es una cosa realmente impresionante lo que pasa con Dave Matthews Band en los Estados Unidos. Vos sabés que en solo 36 meses han dado alrededor de 38 millones de dólares, realmente increíble. Entendido que nos una gran bandera, como ninguno se. Bueno, te dejo con Dave Matthews Band aquí en El Gusto.